Oiga, ya también tiene, ya se lo hemos dicho, pues debe tener mucho cuidado con Norma porque volvió a fortalecerse, otra vez se encuentra en categoría 3. Ayer estaba en 4, en la mañana estaba bajó como a 2 y retomó fuerza. Así que bueno, pues esto va rumbo a California, a Baja California Sur y también Sinaloa, pero se esperan fuertes lluvias en Nayarit, en Colima, en Jalisco, Michoacán, Durango y otros estados. Veamos este recorrido. ¿Qué tal, Sofía? Te saludo con gusto desde Baja California Sur para darte a conocer que durante la segunda sesión del Consejo Estatal de Protección Civil llevada a cabo en Cabo San Lucas, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, exhortó una vez más a la ciudadanía a tomar precauciones sin caer en pánico, a resguardarse en un lugar seguro y, de ser necesario, trasladarse a los albergues temporales. Estuvo acompañado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, así como por el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex. Ahí el gobernador convocó a no confiarse, pues este meteoro es errático y de nueva cuenta ha alcanzado una categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Invitó a resguardarse y a cerrar toda actividad comercial el día de hoy, viernes, a las 8 de la noche. Por su parte, la titular de Protección Civil dijo que su presencia en Baja California Sur no solo es para demostrar solidaridad, sino para ofrecer todo el respaldo del gobierno federal. Te comento que los puertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas ya han sido cerrados a la navegación. Los de La Paz, Loreto y Santa Rosalía estarían próximos a tomar esta medida. También en el tema turístico, se llegó a la determinación de cerrar el aeropuerto mañana sábado desde las 7 de la mañana y hasta el domingo a mediodía. Por lo pronto, hoy viernes se reporta una cancelación de 6 vuelos y para mañana sábado los cancelados son 158 vuelos. Esto está afectando a unos 12,000 pasajeros. Se espera que para la madrugada de este sábado, Norma estaría a 35 kilómetros del punto más cercano con Baja California Sur, esperando su impacto en Cabo San Lucas por la mañana. Las precipitaciones que también se esperan son de hasta 250 milímetros con rachas de hasta 190 kilómetros por hora y oleaje de hasta 8 metros de altura. Es el reporte desde Baja California Sur.